Hey, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Kick-Ass. Estamos en el capítulo 5, creo. Y para quien no lo recuerde, lo dejamos en un momento un tanto peculiar en el que estábamos llamando al coronel justo ahí. Y el coronel empezaba a gritar y a pedir ayuda. Así que, ¿qué habrá pasado? No se sabe. Ya lo sabremos. A ver, imagino que lo dirán en el juego, pero bueno. Esperemos que sí, esperemos que sí. A ver, por aquí no, lo sabía. Hay más carteles de parodias. A ver, a ver. Esto es de... el juego este que van a sacar, se me ha olvidado. Destiny. Imagino, o eso parece. Si no, se parece bastante, pero bueno. Hay más malos. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene uno? ¿Qué es eso? ¿Tiene un escudo? Hey, that's Kick-Ass. What's the hurry, buddy? Who the hell are you? The motherfucker sends his regards. Give me his regards in person if you got the balls. Pero estáis viendo lo que tienen. Es increíble. Lo malo es que hace mucho que no juego, la verdad. O sea, me acuerdo, pero hace mucho que no juego. Y ahí le quito la katana. Pero de todas maneras, ¿estos tíos de qué van vestidos? Buah, menos mal que ya sé hacer combos, en serio. Porque si no, no ganaría nunca. Pero es que llevan como cohetes. Buah, y en el otro sitio hay más. Madre mía. Venga, vamos. Otro finisher. Lo que estoy pensando es saber cómo mato al tío ese del escudo. Que no entiendo por qué estos tíos llevan mascaritas y cosas de estas, no lo entiendo. Ah, y se le quito a este el escudo. Oh, vale, bien. Otro finisher para este. Y le parto brazo. A ver, recuerdo este. Va a ser el último en caer. Venga. Eso ya lo sabía, ¿eh? Oh, que tengo... Espera. O sea, que tengo que irme hasta aquí. Joder, sí. Bah, la chupa. Venga, ya está. Ya ves qué peligro, por favor. De estos voy a pasar. Como son gente normal, bueno, me ha pegado un navajazo. Venga. Venga. Si me notáis la voz un poco más rara, es que no sé, me he levantado un poco que me pica. Y no sé, estoy hablando un poquillo raro, pues lo siento, de verdad. Limpiando la suciedad de las calles de Nueva York. Oye, ¿para dónde tengo que ir? Imagino que para aquí, ¿verdad? Imagino que sí, hay una puerta ahí, no hay nada. Ah, vale, es por allí, joder. Yo me estaba yendo para allá, ¿sabes? Sí, es por aquí. Lo pone ahí en la flechita. A ver, a ver. Es que de verdad, o sea, lo único que siempre son iguales, ¿no? Siempre. Es que yo quiero saber ¿Cómo acaba el juego? O sea, creo que no queda mucho, la verdad. Pero para ver si es fiel al juego o no. O sea, a la película. Por fin hemos llegado, por fin. Madre mía. Creía que no llegaba, en serio, ¿eh? Se me estaba haciendo eterno, pero eterno. Didn't I fucking finish off those dumbass guts already? Fuck! Yo paso de ellos. No, no. Tú no amenaces sin saber si voy a pegar o no. Oye, esto es igual que al principio. O muy, muy parecido. Bueno, no es 100% igual, pero es prácticamente lo mismo. Oye, venga tú, tío. Pero ¿cuándo llegamos a algún sitio? Finalmente. Por fin. Colonel, how
How are you guys? We're holding out for now, but I don't know how much longer we can fight them off. Where are you? I just got out of the subway. Good. Come to headquarters as fast as you can. We're under siege. I'll be there in a sec. De momento, por lo que acabo de escuchar, ver o como queráis decir, no es igual a la película. No es 100% igual. Solo tengo que ir por aquí y ya está. Oh, vale. Pues saltamos por aquí. Voltareta. A ver, ¿dónde llegaremos? ¿A dónde? Se supone que estamos yendo hacia el cuartel, ¿no? Se supone. Quitar, quitar. Venga, hombre. Que me dejéis en paz, es que yo no quiero pegarme con nadie. Soy pacífico. Vale, el sitio da igual. Podría haber ido por los dos sitios. Venga, seguimos. No puedo. No puedo pasar de ellos. Cago en todo, tío. Ahí salen más. Bueno, una más. Tampoco es mucho, pero... Venga, venga, venga. Vamos ahí. Y la quito el cuchillo. No veo. Odio los giros de cámara de este juego. Se gira para donde le sale de los cojones a él. Venga. Pero es que, ¿por qué van con estas pintas? Eso es lo que no entiendo. O sea, yo creo que nadie salía con estas pintas en el juego, la verdad. Venga. Ah, vale, ya, venga, vamos. Hostia. Venga, siguiente. Además, hay mezcla de todos, porque estos son góticos. Los de verde estos, ¿no? Y luego están esos raros. Madre, bueno. Fiesta de la cámara, ¿vale? Madre mía. Venga ahí. Otro finisher. Y pas. Ah, y otro más. Te regalo. Y otro. Bueno. Mira, ese de atrás parece un Morgan Freeman. Bueno, más o menos. No se parece tanto. Y este tío lleva una máscara y luego esos cohetes raros. Yo no lo entiendo, pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Anda, no me quiero meter en más problemas. Quiero llegar a donde haya que llegar y ya. Punto. ¿Por aquí? Ah, pues sí. Anda, mira, hace parkour. Bueno, parkour. Si se puede llamar a eso parkour, ¿sabes? Venga, yo, a mí dejarme que yo me piro por aquí. Y todos están amigos. La música así como oriental. Venga, deja de quejarte y baja ya. Pesado. Eres un pesado hombre. Joder. Odio que no se puedan bajar las escaleras de manera rápida, en serio. Es en plan de, no os costaba tanto poner eso. ¡Uy! Mierda. A ver, otra vez. Uf. ¿Ahora para dónde? Por aquí. Uf. Espera. Dejarme en paz, coño. Paso de vuestras caras. We're holding out. Insect Man is already here and Dr. Gravity is on the way too. But more and more of these mass freaks are arriving. Hurry up. Hay que darse prisa. ¿Hacia dónde hay que ir? Es que como ahí hay tíos. Vale, hacia aquí ya sé que no. ¿Por aquí? ¿Poco? ¿A dónde tengo que ir? Tú, tranquilita, la de la katana, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir? A lo mejor era por aquí, por este otro lado. No sé, pero si me deja correr, tampoco. Bueno, pues mataré a estos tíos, venga. Me querría dar el chute luego, pero como no me acuerdo cómo se daba. Bueno, vamos a ir primero a esto. Venga, le quito el arma. Oye, ese tío tiene un arma demasiado grande, yo creo, ¿eh? Uf. Son muchos, pero bueno. Yo soy mucho mejor. Voy a intentar que no me den ni un golpe, en serio. O sea, ni uno. Uf, vale, ese casi me le llevo ya. Pero bueno. Hola, ya me lleva uno y encima, Dios. ¿Qué dices? Se me ha quitado toda la vida. Date el chute. Tengo que quitarle a ese hombre el martillo a la voz de ya. Quita. El gigantón este. A ver. Oh, menos mal que se lo he quitado. No sé ni cómo, pero se lo he quitado. Pero es que como siguiera ese hombre con el martillo, es que me iba a arruinar la vida. Pero bueno.
Uf. Oye, hay muchos grandes, ¿eh? Pero muchos. Venga, tío, quiero hacer el combo. No veo. Ah, vale, le he hecho un combo a este. Vale, el más grande yo ya me lo he quitado de encima. Venga, venga. Otro. No veo. Odio la cámara, en serio. ¿Por qué se me gira tanto? Es que es en plan, el que hizo la cámara, por favor que le despidan, ¿eh? Porque no tiene ni idea. Oh, le he roto un hueso, le he roto todo. Venga. Anda, que al principio que no hiciera combos es que, de verdad, tendría que ser súper estresante. Bueno, lo era. Porque tenías que ir pegando un golpe a un golpe. Era bastante, bastante aburrido. Pero claro, como... Es que, creáis o no, es no difícil hacer los combos, sino diferente, entonces es raro hacer un combo. Porque tienes que dar, justo según terminas de dar el siguiente, no tienes que dar seguido. Sino como que tienes que esperar y... No sé, una cosa súper rara que no sabría explicar. O sea, yo ahora doy este golpe y cuando he terminado tengo que dar el siguiente sin poder dar todos seguidos. No sé, no lo entiendo muy bien. Y de verdad no es por aquí ni por ningún sitio. Ah, me cago en mi vida. ¿Que era por aquí todo el rato? Si es que soy tonto. Soy tonto. Soy tonto, te lo digo yo. Me he pegado ahí con esos tíos para nada. Pero para nada. A ver, vamos a subir por aquí porque de verdad. Vaya manera de perder el tiempo. Ah, vale, ya está. Creo que iba a tener que desactivar eso. Oye, pero mira, que si no, mejor, ¿eh? Ah, no, sí, sí, lo voy a meditar. ¿Y esto para qué? Ah, vale, para pasar por aquí. Más tíos. Venga, tío, yo paso de vosotros, en serio, ¿eh? Es que paso de una manera que es que no es ni normal. A ver, como no sé si es por ahí, me lo voy a intentar ahorrar. Y sí, voy a seguir por aquí. Así que continuamos ignorando a todos los tíos que pasen por ahí. Y tan contentos todos. Ah, vale, mira, estoy en el otro lado justo. ¿Y ahora para dónde? Vale, para allá. No hay otro sitio, más que nada. Y la verdad que lo siento si estoy comentando mal y todo, porque no sé, me pica la garganta bastante y yo creo que se me nota cuando hablo que me cuesta. Así que lo siento mucho de verdad, es que prefería grabarlo que no grabarlo. Pero bueno, esto seguramente... ¿Qué? Bueno, no hay salida. Bien. ¿Y para dónde voy? Entonces por aquí no era. Vale, tranquilo, me he confundido yo. No, pone que sí. ¿Qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo aquí no es que vea una gran salida. Bueno, me pegaré con los tíos a ver qué hay que hacer. Claro, ya este no está haciendo nada, ¿verdad? O sea, quítate el escudo ya, majo. Ya me estabas tocando las narices, ¿eh? Estoy yo ahí dándote y tú sin hacer nada. Salen cabecitas de Kikas cuando les pegas. A ver. No nos confundamos. Uy, guau, wow, que hostia me ha dado eso. Uf. Joder. A ver, tengo que quitarle el martillaco ese al tío ese, porque si no, me va a dar bastante por culo. Y no quiero que me mate ese tío. Oh, le he roto la pierna ahí. Venga, ahí está, ahí está. Se supone que le rompes la pierna, pero se vuelve a levantar cuando le vuelves a pegar. Yo creo que es un pequeño fallo, pero no creo que se quede en el suelo si le has partido la pierna realmente. O sea, en la vida real sí, pero en este juego no creo. Finisher para este. Ulo, como sabéis, ha habido una cosa súper rara. Como que le haya dado el otro y le he dado yo también. Vale, imagino que matando a estos tíos saldrá una cinemática. Imagino. Que tampoco estoy seguro. A ver qué haces. Venga, a por el grandullón. Venga, fuera el martillo, majo. Tírale. Coño. Basura. Venga, 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 venga. ¡Hala! A la mierda. A ver. Ahora imagino que esto estará bien. Ah, vale, amigo.
We are at the entrance. Colonel. He's not answering. Y creo que lo vamos a dejar justo aquí, con más intriga que en el anterior. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado el capítulo tanto como lo estoy disfrutando yo. Y que siento haber tenido que hablar así, o como si me notabais raro al comentar, pero ha sido por eso. Así que nada, siento mucho las molestias, espero que os haya gustado el vídeo. Al final de esto os dejo lo anterior, así que nada, un saludo, hasta la próxima, adiós. Dale a like si te ha gustado, tronco, y déjame un comentario.